Bienvenidos al canal Moisés Velasco Oficial. Damos continuidad a la historia Todo por una Venganza, capítulo 8, segunda temporada. Vamos, vamos a salvar a mi hijo. Nosotros comenzamos a salir y entramos en aquel hospital. Diego, Juvenal y yo estábamos armados. Y el policía que nos ayudaba, el militar que nosotros lo habíamos dado dos disparos en la pierna, casi no aguantaba caminar. Ya no estoy aguantando. De verdad. Ya no estoy aguantando, en serio. Necesito parar un poco. Calma. Calma, ¿ya? Vamos subiendo. Está bien. Subí con calma. Comenzamos a subir el ascensor. Los médicos le conocían. Oh, soldado. ¿Quién entró en el lugar de Saúl? Entró el comandante aquí. Comandante Juvenal. Ah, ¿cómo está, comandante? ¿Cómo vamos a resolver ahora? Ese loco está disparando en todos. Tenemos miedo que a cualquier rato él venga aquí y haga locura. Franklin va a ser detenido. No se preocupe. Queremos ver la carga. Yo vine personalmente por eso tratar eso aquí. Porque mismo sin el Raúl, nosotros vamos a cuidar de todo. Muy bien. Espero que cuide mismo. Porque pagamos un valor muy alto a ustedes. Para que tengamos todos los trabajos ejecutados. Yo sé, doctor. El comandante no era Juvenal. Mas se hizo pasar por causa que el miedo del momento y la sensación era un sentimiento inexplicable. Llegamos hasta el último andar y comenzamos a entrar en los cuartos. La enfermera nos habla. ¿Ustedes vinieron a ver la carga? Sí. Pues bien, entren aquí. Hemos recibido en esta semana 15 personas. Tenemos aquí esta señora que ella ya está preparada. Los médicos de aquí a poco le van a cortar y van a sacar los órganos de ella. Yo quería ver el sector de los niños. Ah, sí, claro. Acompáñenme aquí, por favor. Tenemos aquí los niños que ya están prontos para la cirugía. Y tenemos aquí los niños que ya están... O sea, que ya hemos retirado los órganos. Pero necesitamos que ustedes se vayan con el cuerpo. Porque necesitamos vaciar el lugar. ¿Cuántos niños ya fueron ejecutados hoy día? Entre ayer y hoy día hemos ejecutado a 7. Tenemos los cuerpos que ya están en el necroterio. Yo quiero que ustedes vengan aquí a acompañar también. Y tenemos el sector de los niños que todavía van a estar y van a ser. Ellos van a ser traídos de aquí a poquitito aquí. ¿Traídos? Sí, tuvieron que pasar por un lugar para que hagan unos determinados exámenes. Pero ya están llegando. Mientras tanto, ¿podemos ir al necroterio? Sí, por favor. Puede llevarme ahí. Si mis hijos están en el necroterio, yo le voy a disparar a esta enfermera. Lo voy a destrozar a todos los médicos de aquí. Cálmate, Franklin. Tenemos que escaparnos con tus hijos. ¿Ah? Nada más. No seas loco. ¡Cálmate! Comenzamos a bajar por el necroterio. Y cuando llegamos allá... No puede ser. Es la sopa de mi hijo. Es la sopa de mi hijo. Déjame ver aquí. Que quiero ver. Shh, cálmate. La enfermera se va a dar cuenta.
Esos son los que han muerto. La sopa de los muertos. No. Eso de aquí es la sopa de los que han ido a hacer los exámenes. De aquí a poquito van a llegar. Pero aquí están los que han muerto. Y yo comienzo a destapar cada cuerpo. Había el cuerpo de adolescentes, de niñas, de niños, el cuerpo de adultos, 7 niños que tuvieron su cuerpo totalmente destrozado para servir en como un plato de tráfico de órganos. Mi Dios, ¿qué es esto? ¿Todos estos niños fueron la carga que hemos traído? No. Algunos de estos niños vinieron enfermos acá y nosotros tuvimos que, como eran compatibles de lo que necesitábamos, tuvimos que justificar la muerte de ellos. Es que nuestros clientes necesitaban de órganos con este tipo de sangre y no teníamos. Fue por esa razón que tuvimos que hacer esto. Y por eso estos cuerpos están aquí. 2 de ellos eran de internados que estaban aquí. Pero si estaban internados, ¿por qué quieres que nos libremos de su cuerpo? Ah, no. De estos 2 no nos vamos a librar. Los papás van a venir aquí. ¿Y cómo van a justificar toda esta abertura en su cuerpo? Les vamos a decir que fue la autopsia. Ellos no van a abrir su cuerpo para ver si está faltando algo, entonces es solamente eso. Mi gana será agarrar a aquella enfermera y romperle su cara. Mas Juvenal me miraba y me decía, moviendo su cabeza, no hagas nada. Bueno, nosotros vamos a esperar la carga. A los otros niños no precisa. Nosotros todavía vamos a hacer la operación de retiración de los órganos, entonces eso va a tardar. Mientras tanto, ustedes pueden, vamos a esperar a los otros niños. Y vamos a llevar todo de una sola vez. Es que se va a quedar súper lleno acá. Vamos a esperar, he dicho. Bueno. Ah, llegaron los niños. Permiso, por favor. Yo le acompaño. Quiero ver cuál va a ser la carga. Muy bien. Los niños llegan. Aproximadamente 6 niños están entrando por aquella puerta. Yo estoy con una máscara, con un barbijo en la boca. Y es ahí que yo veo a mis 2 hijos. Ellos no me reconocen. Están asustados. Llorando. Señora, yo quiero ver a mi papá, a mi mamá. Después les va a saber, ya, papito. Nosotros los vamos a colocar para dormir. Y de ahí el papá de ustedes va a estar aquí. ¿Está bien o no, ¿Prometes? Claro que sí. Papá va a estar aquí. Así que todos en la camita ahora, ¿ya? Vamos a colocar un remedio en ustedes. Y ustedes van a dormir. Y van a dormir. ¿Ya? A la cuenta de 10. Todos en la cama. Si no, el tío aquí se va a enojar. 10. 9. 8. 7. Ya están llegando a la cama. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Y yo disparé en la cabeza de esa mujer. ¡No! ¿Qué has hecho?
¿Qué has hecho? ¿Estás loco? ¿Por qué has hecho eso? Los niños comenzaron a gritar. ¡Ah! Silencio. Yo saqué mi máscara. Abracé a mis hijos. ¿Papi? ¡Papi! ¡Papi! Vengan aquí, papitos. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos. Estás loco. ¿Estás loco? ¿Cómo vamos a salir con todos estos niños? ¿Para qué has disparado? Inmediatamente, otros enfermeros comenzaron a entrar. ¿Estás loco? ¿Qué vamos a hacer? Vámonos. Hemos apuntado el arma. Sal, sal de aquí. Sal, 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 sal. Salí de aquí, salí de aquí. Salí de aquí. ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? Salí de aquí. Comenzamos a sacar a todos. Incluso sacar a esos niños también. Estamos saliendo de ahí. Estás loco. Te van a seguir toda la vida. Estás loco. Y yo no podía dejar a estos niños ahí. Salvar a los míos. Y que ellos mueran. Por esta enfermera desgraciada. Que está acostumbrada a matar niños. Estás loco. Yo no voy a permitir que esto acontezca. Nosotros comenzamos a salir. Amenazando a todos. Agarramos el arma y entramos al ascensor. Papi. Calma, hijito. Calma, papitos. Calma, ya. Papá ya llegó. Papá ya llegó. Franklin, yo sé que son tus hijos. Pero tenemos que salir de aquí. Comenzamos a salir de aquí al hospital. Entramos en el estacionamiento. Cargamos a los niños. Entren todos aquí, entren cogiendo, cogiendo, entren aquí. Disparamos. Y nos vamos de aquel lugar. Inmediatamente, un cuadro de policías comienza a aparecer y disparar sobre el caso. Diego comienza a manejar sin parar y nos escapamos de allí. ¿A dónde estamos yendo? Vamos directamente a un noticiero. No vamos a decir que hemos disparado ni nada. No vamos a contar la historia. Solo decimos que hemos encontrado a estos niños. Ellos van a publicar y listo. Nada más. Pisa fondo. Pisa fondo. Llegamos a un canal de televisión. El policía que estaba con nosotros se queda en el hospital. Él no aguantaba el dolor y nos dejó venir. Estábamos apenas con Diego, Juvenal y yo. Buenas tardes. Disculpe, necesito hablar con esa reporter. Ah, no, ella está ocupada. Por favor, es urgente. Dile que es el Juvenal. Una reporter sale inmediatamente. Estos niños fueron encontrados por mí y por nosotros en la calle. Y ellos estaban asustados y sus papás están desesperados buscando. Pero llévenlo a la policía. No, 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 no. Por favor, ayúdame a divulgar esto. ¿Qué has hecho, Juvenal? No me estás contando todo. Yo te juro. Te prometo. Que yo te voy a contar todo. Mas los papás de estos niños necesitan de ellos. Por favor, hazlo. Estás loco. Voy a anunciar que un hombre vino aquí y lo dejó a los niños. Sí, ni que yo pase por el secuestrador, no importa. Y yo te voy a contar todo después. Me vas a deber, Juvenal. Está bien. Noticia de última hora.
10 niños fueron encontrados aquí a través de un hombre que los ha entregado. No tenemos muchas informaciones más. Estos niños estaban desaparecidos. Si sus papás los reconocen, pueden venir aquí a la emisora de televisión, que estos niños ya están teniendo el acompañamiento policial, órganos sociales que están brindando su apoyo, ONGs y mucho más. Fue cuestión de 15 a 20 minutos. Los papás aparecieron. Era mi hijo. ¿Dónde estabas, papito? ¿Qué aconteció con mi hijo? Era mi hijo. Mi hijo estaba desaparecido, lo hemos llevado al colegio y un día, cuando lo íbamos a recoger, alguien se lo había llevado. ¿Este de aquí es tu hijo, señor? Sí, es mi hijito. Él estaba en la cancha jugando con sus amiguitos y dicen que un caso se lo llevó. Es mi hijo, de aquí, hijita. Señora, ¿él es su hijo? Sí, es mi hijo. Él estaba desaparecido. Yo no sé en qué momento él estaba andando de bicicleta y apareció solo su bicicleta y él había desaparecido. Un caso misterioso pasa aquí en Santa Cruz. 10 niños son encontrados y entregados a sus padres. Todavía nadie sabe lo que aconteció y la policía promete dar resultados porque está en investigación. Gracias a Dios, los niños están bien de salud. ¿Dónde estabas, papito? Todo este tiempo. En el hospital. ¿Estabas lastimado? La señora nos iba a dar un remedio para el dolor. ¿En qué hospital estabas? No sé. Solo era un hospital. Yo llegué a mi departamento que Juvenal había conseguido para nosotros. Mi esposa estaba esperando. Amor, llegué. Con nuestro hijo. Papito, mis hijos. Mis hijos. Ay, Franklin, nuestros hijos, Franklin. Mis hijos, Franklin, mis hijos. Gracias, Diego. Gracias, Juvenal. Amor. ¿Ahora qué vamos a hacer? Necesito que te vayas de aquí. ¿Qué? No, yo no me voy sin ti. ¿Y si me pasa algo? No, yo no me voy sin ti. Te voy a mandar a Bolivia, no, digo, a Brasil. Junto con los amigos de Juvenal. Ellos te van a llevar allá. Y yo y Diego nos vamos a quedar. ¿Por qué? Todavía tenemos que finalizar esto. No, 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 yo no me voy sin ti. No, Franklin, no, 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 yo sin ti no me salgo de aquí. Cariño, por favor, lleva a los niños allá. Aquí, en Bolivia, no vamos a estar seguros. Esta corrupción es más grande de lo que imaginamos. Están todos envolvidos. Desde políticos a policías, una gran parte, una mayoría, tienen sus manos manchadas con sangre de inocentes. Pero, ¿y si nos pasa algo?
que nos pase. Le di un beso a mi esposa, a mis hijos. Papá va a volver. Les prometo. Los coloqué en un caso juntamente con Juvenal. Adiós, mi amigo. Llévamelos para Corumbá. Yo tengo algunos amigos allá. Y yo, junto con Diego, vamos a resolver todavía. Eres un hombre de coraje, Franklin. Te admiro. Fue un placer conocerte. No te preocupes que lo dejaré a tu familia segura. Adiós. Diego comienza a listar su arma. Y yo también. Ahora vamos a agarrar al jefe de todos. A mi jefe. Está bien, Diego. Yo sé dónde él está. Nos preparemos. Tendremos que ir mañana. Yo creo que sí. Muy bien. Hoy día descansemos aquí. Nadie nos va a encontrar. Y fue así que hemos pasado aquella noche en aquel departamento de Juvenal. Estábamos todos preparados. Solo yo y Diego desta vez. Y yo pensando en mis hijos y mi esposa que se iban a Brasil. Ahora preparados para enfrentar un nuevo caso. El último caso. ¿Estás preparado? Sí. Estoy. Entonces vamos a pasar esta noche aquí. Y mañana lo agasamos al desgraciado. Ya. Estábamos así. En aquella noche hemos dormido. Al día siguiente esperando noticias del hospital. Mas nadie habló de la muerte de la enfermera. Nadie comentó nada de la muerte de la enfermera. Yo la disparé en la cabeza. Yo la maté. Pero ella no salió en noticieros. No hubo denuncia. Parece que ellos decidieron esconder el caso por sí mismo. Fue ahí que vimos una noticia. Un policía es encontrado muerto a una hora del hospital. Cerca al río Piraí. El hombre fue asesinado. Lo arrancaron su lengua. El policía tenía 4 hijos y su esposa. ¿Qué policía es? Cuando comenzamos a mirar en la televisión, era el policía que se había quedado en el hospital. El hombre que yo había baleado 2 balazos, 1 en cada pierna. Y que se había quedado porque los dolores eran grandes. Probablemente el jefe del hospital, junto con el jefe de Diego, lo hayan ejecutado en el mismo lugar que matamos al comandante Saúl. Eso es una alerta, Franklin. Él nos ha debido entregar. ¿Estás seguro? Ajá.
Lo han cortado su lengua por traidor, por habernos contado todo. Ellos han perdido millones. Tú lo has dejado vivir, pero ellos allá no perdonan. Tenemos que ir a matarlo a él. Has escuchado el capítulo de número 8 de la historia Todo por una Venganza, temporada 2. Dentro de algunos minutos, el último capítulo de esta historia. No salgas de sintonía.